todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Miguel Grau, conocido popularmente como el Caballero de los Mares o como el Peruano del Milenio. Él dedicó gran parte de su vida a la marina y a la política peruana, convirtiéndose en un gran héroe y en uno de los mayores representantes de la Marina de Guerra del Perú. Esta biografía es realizada por petición de Juana Polanco, Yanni Córdoba, Lucía Chulán, Gloria Isla y Carla María Bio. Miguel María Grau, Seminario, nació el 27 de julio de 1834, pero existe cierta controversia sobre su verdadero lugar de nacimiento, y distintas versiones sugieren que pudo haber nacido en las ciudades peruanas de Piura, Sullana o Paita. Incluso una versión dice que pudo haber nacido en el puerto de esta última. Fue hijo del militar colombiano Juan Manuel Grau Berrio y una dama peruana llamada María Luisa Seminario y del Castillo. La pareja tuvo 4 hijos en común, siendo Miguel el tercero de sus vástagos. Sus padres no estaban casados y mantenían una relación extramatrimonial, debido a que su madre estaba casada con un capitán colombiano con quien había tenido 3 hijos legítimos. Al ser Miguel un hijo extramatrimonial, en su partida de nacimiento no figura el nombre real de su madre, sino que aparece una tal Josefa Castillo como su progenitora. Así que esto hace pensar que su madre tal vez usó un nombre falso para evitar que saliese a la luz la relación que mantenía con su amante. Hay pocos datos sobre cómo fueron sus primeros años de vida, aunque se sabe que en el año 1842 el niño se instaló junto a su padre y sus hermanos en la ciudad portuaria de Paita, debido a que su padre había conseguido en dicho lugar un puesto como funcionario de aduanas, mientras que su madre permaneció en la ciudad de Piura junto a sus hijos legítimos. Se sabe que sus primeros años en Paita no fueron del todo buenos, debido a que en su casa se echaba en falta una figura materna, y su casa no era considerada como un lugar idóneo para la crianza de 4 niños pequeños. Pero poco a poco, Miguel empezó a establecer una relación muy estrecha con su padre, pese a que este era descrito como un progenitor demasiado estricto y de mal humor. Pero el niño supo cómo ganarse su cariño. También empezó a familiarizarse con el ambiente marinero que le rodeaba. Miguel pronto demostraría ser un muchacho muy inteligente e ingenioso, al que se le daba muy bien los estudios, pero sentía más curiosidad por la vida del marinero, así que cuando tan solo tenía 9 años de edad, recibió el permiso de su padre para empezar a navegar en barcos mercantes, donde aprendería navegación. En el año 1854, Miguel ingresó en la Marina de Guerra de Perú, gracias a la mediación de su padre y de su hermano Enrique, quien como él también sentía un gran interés por la vida del marinero. Para entonces, el joven tenía a sus espaldas 11 años de experiencia como marinero de barcos mercantes, empezando a servir dentro de la marina peruana como guardamarina a los 20 años de edad. Grau pronto destacaría entre sus compañeros, debido a que era descrito como un hombre muy comprometido con toda la tripulación del navío en el que se encontrase sirviendo, ganándose pronto el favor y el aprecio de otros marinos. En el año 1856, Miguel recibió el puesto de alférez de fragata, pero para entonces estalló la Guerra Civil Peruana, conocida como la Revolución de Arequipa, entre los bandos de los liberales y de los conservadores. A esta guerra civil se uniría también
la Marina de Guerra peruana en favor del militar Manuel Ignacio de Vivanco, que representaba a los rebeldes conservadores y luchaba contra el presidente Ramón Castilla, que representaba al gobierno liberal. Aquella guerra civil sería considerada como una de las más sangrientas que se vivieron en tierras peruanas y acabaría desembocando en el asedio de Arequipa, donde el bando revolucionario acabaría siendo derrotado y sometido por las tropas del presidente Ramón Castilla. Tras rendirse los buques aliados de Vivanco ante el gobierno peruano, los marineros que formaban parte de la tripulación fueron apartados de sus cargos y dejaron de servir dentro de la Marina peruana. Ante esta situación, Miguel tuvo que regresar a su antigua vida y trabajar en distintos barcos mercantes por toda la costa peruana, hasta que en el año 1862 fue contratado como capitán de barco para una ruta mercantil por la Polinesia, donde se tenía planeado contratar mano de obra barata para ser llevada hasta tierras peruanas. Aquel nuevo negocio de tráfico de personas sería un gran engaño, ya que aquellos contratos luego no tenían validez, así que los hombres, los niños y las mujeres que eran traídos desde la Polinesia eran tratados prácticamente como esclavos en Perú. En aquella ruta mercantil, el barco de Grau se vería afectado por un terrible temporal que obligó a la tripulación a refugiarse en la isla de Manihiki, donde serían muy bien acogidos por los habitantes del lugar, y ante los daños que sufrió el navío, la tripulación regresó a Perú sin haber cumplido con su propósito. Mientras Grau continuaba trabajando en barcos mercantiles, estalló la guerra peruana-ecuatoriana en el año 1858, así que el gobierno peruano necesitó del servicio de más miembros de la Marina y de la milicia para poder hacer frente a dicho conflicto. Por esta razón, se vería obligado a volver a unir a sus filas a todo aquel que había sido apartado del servicio militar. Miguel volvería a ser aceptado dentro de la Marina de Guerra en el año 1863 y poco después fue ascendido a teniente primero. Durante esta nueva etapa, Grau entabló una buena amistad con el capitán Aurelio García y García, y ambos fueron elegidos para viajar a Europa en una misión diplomática, ya que había surgido ciertas tensiones entre Perú y España tras el incidente de Talambo, donde un trabajador español acabaría falleciendo, algo que sería aprovechado por el gobierno español para recibir alguna compensación por parte del gobierno peruano. Ante el aumento de las tensiones entre España y Perú, Grau y su buen amigo, el capitán García, llegaron a la ciudad de Londres en busca de ayuda ante la amenaza española. El gobierno peruano acabaría comprando dos navíos franceses que habían sido construidos para servir en la guerra de secesión de los Estados Unidos, siendo estos rebautizados como Unión y América, siendo puesto Miguel al mando de este primero. Tras iniciar las primeras maniobras navales con el barco Unión, Grau acabaría siendo detenido por las autoridades británicas mientras se encontraba en la ciudad portuaria de Plymouth, ya que fue acusado de maltratar a su tripulación y sería trasladado a la localidad de Dartford, en el condado de Kent. Durante el juicio, se demostró que Miguel había despedido a varios miembros de su tripulación debido a su mal comportamiento, y estos, con el apoyo de los diplomáticos españoles, habían acusado a Grau de maltrato, ya que el gobierno español no quería que estos dos nuevos buques llegasen a Perú,
considerándolos como una amenaza ante las tensiones que estaban surgiendo entre el gobierno peruano y el español. Finalmente, Miguel fue puesto en libertad y los buques Unión y América emprendieron su viaje hacia Perú, pero se verían afectados por un terrible temporal que causaría serios daños en el buque Unión, que se vería obligado a hacer algunas paradas imprevistas en distintos puertos que alargarían más la llegada a su destino. Mientras Miguel intentaba regresar a Perú con su navío, estalló una nueva guerra civil peruana, siendo conocido este conflicto como la Revolución Restauradora de 1865. Por este motivo, cuando el buque Unión hizo una parada en la ciudad chilena de Valparaíso, Grau se enteró de tal conflicto y pronto quiso formar parte de la revolución en apoyo al coronel Mariano Ignacio Prado Ochoa, que encabezaba el bando revolucionario. Pero esto ocasionó que tanto Miguel como otros oficiales de Marina fuesen apartados de sus funciones por el gobierno peruano. El bando revolucionario acabaría ganando aquella guerra civil peruana y el coronel Mariano Ignacio Prado se acabaría convirtiendo en presidente del Perú, algo que ocasionó que el gobierno peruano decidiese unir fuerzas con Chile, Ecuador y Bolivia en su lucha contra España, que era su enemigo común, ocasionando esto que en el año 1866 Perú le declarase la guerra a España, uniéndose hacia la guerra hispano-sudamericana, llegando a participar Miguel con su buque Unión en el combate de Aftao, siendo este conflicto una gran victoria para Perú y Chile. La victoria de Perú ocasionó que el presidente Prado se entusiasmase con la idea de derrotar definitivamente a España y quería que la Marina peruana fuese recordada por ser poderosa y fuerte, así que le entregó la comandancia de la Marina a un almirante estadounidense retirado, llamado John Tucker, algo que molestaría mucho a los demás oficiales de la Marina, ya que consideraban que aquel puesto debería ser ocupado por un alto cargo sudamericano y no por un estadounidense. Así que muchos oficiales y marinos estaban dispuestos a abandonar sus cargos dentro de la Marina. El presidente Prado reunió a todos los jefes, oficiales y guardamarinas que se mostraban en contra del almirante Tucker en la isla de San Lorenzo, y allí fueron todos detenidos. Miguel y los demás miembros de la Marina acabarían siendo trasladados y juzgados en la ciudad peruana de Callao, pero finalmente muchos de los acusados acabarían siendo declarados inocentes en el mes de febrero de 1867, debido a que no habían llevado a cabo ninguna rebelión y solo cumplían las órdenes de sus superiores. Tras esto, Grau solicitó permiso para volver a dedicarse a la marina mercantil y para poder casarse con la mujer que amaba, una dama limeña llamada Dolores Cabrero y Núñez. El 12 de abril de 1867, Miguel se casó con Dolores en la Catedral de Lima, en Perú. Para entonces, él tenía 33 años al momento de la unión y ella 23. Aquel matrimonio resultaría ser feliz y llegaron a tener en común 10 hijos, de los cuales 8 llegarían a edad adulta y entre los cuales se destaca a su hijo Rafael, que fue un reconocido abogado y político peruano. Mientras Grau volvía a dedicarse a la marina mercantil, estalló de nuevo en Perú una revolución que provocó que el presidente Prado se viese obligado a abandonar el poder, asumiendo Pedro Díez Canseco Corbacho la presidencia provisional de Perú. Ante tal cambio dentro del gobierno del país, Miguel fue llamado para reincorporarse en la Marina y fue nombrado como comandante del buque Huáscar.
Para entonces, él ya gozaba con una buena fama dentro del mundo de la marina, siendo considerado como un excelente capitán de barco, además de que fue descrito por sus compañeros como un hombre bondadoso, inteligente, leal y bravo, aparte de ser considerado como un auténtico caballero. Durante los años posteriores, Grau se dedicó a hacer distintas maniobras con el buque Huáscar y realizó numerosas misiones navales por las costas peruanas y chilenas, además de participar en distintas negociaciones navales con los Estados Unidos y con Inglaterra. En el año 1872 se llevaría a cabo la rebelión de los coroneles Gutiérrez, donde distintos oficiales y jefes de la Marina se rebelaron ante la elección del nuevo presidente Manuel Pardo y Lavalle. Así que intentaron dar un golpe de estado para que el anterior presidente, José Balta, anulase las elecciones y permaneciese en el poder como dictador. Pero finalmente, Balta acaba rechazando tal golpe de estado. Así que por represalia, los hermanos Gutiérrez conspiraron contra José Balta, quien acabaría siendo asesinado mientras se encontraba descansando en su cama. Muchos hombres se unieron a la conspiración, pese a que tal motín militar no contaba con la simpatía de la población limeña. Incluso Grau y otros marinos destacables de su tiempo se negaron a apoyar las ideas de los hermanos Gutiérrez y evitaron que la marina peruana se llegase a involucrar en esta rebelión. Una vez recuperada la normalidad, el nuevo presidente, Manuel Pardo, quiso rodearse de hombres experimentados que le asesorasen durante su gobernación. Por esta razón, creó la Comisión de Guerra y Marina, siendo elegido Miguel para que fuese uno de los 8 marinos que formasen parte de la misma. Miguel llegará a entablar buenas amistades con distintos miembros de la Marina peruana, destacándose especialmente a Manuel Ferreiros, Aurelio García y García y Lizardo Montero, siendo muy habitual el verles juntos debatiendo sobre ciertos asuntos tanto de la milicia como de la política peruana, incluso compartiendo misiones navales, siendo conocido este grupo de amigos como los 4 ases de la Marina peruana. Grau también gozaría de un gran prestigio, incluso internacional, siendo el elegido para negociar o para mediar entre las tensiones que surgían entre los buques peruanos y los extranjeros, además de llevar a cabo algunas misiones diplomáticas y territoriales con Bolivia y Chile, debido a que habían surgido también algunas tensiones con dichos países por la explotación del guano y del salitre, evitando por un tiempo un posible conflicto entre los 3 países. Gracias a la buena reputación que llegó a tener Miguel, él fue nombrado como jefe de la escuadra de evoluciones, cuyas funciones consistían en supervisar la formación de los marinos y las maniobras navales. En el año 1876, Miguel abandonó la comandancia del Huáscar para asumir de nuevo su cargo como diputado de la provincia de Paita, llegando a ser considerado como un hombre muy activo dentro de la política, demostrando estar muy comprometido con Paita. Incluso organizaba asambleas nocturnas 2 veces por semana para estar al tanto de los problemas de su provincia. En el año 1877, Grau fue nombrado como comandante general de Marina y por sus manos pasaron informes de gran importancia sobre la Armada Nacional. Pero esto le preocuparía bastante, ya que la Armada peruana apenas contaba con fondos ante la crisis por la que estaba pasando el país. Pese a no contar con apenas fondos, Miguel ordenó la limpieza y la reparación de los buques de guerra. También pediría al gobierno que se realizasen importantes cambios dentro de la Marina, además de pedir la compra de nuevos buques para aumentar así la debilitada flota peruana. Finalmente,
Grau acabaría abandonando su puesto como comandante general de Marina para poder presentarse de nuevo en el año 1878 como diputado de la provincia de Paita, aunque seguiría formando parte de la Comisión de Guerra y de Marina e intentaría que se cumpliesen todas sus propuestas. En el año 1879 estalló la Guerra del Pacífico, enfrentándose Chile contra Bolivia y Perú, así que Miguel seguiría como comandante de la primera división naval y estaría al mando del Monitor Huáscar. Pero la armada peruana no está del todo preparada para participar en tal conflicto. El 21 de mayo de 1879 se libraría la batalla naval de Iquique, donde el buque Huáscar se enfrentó contra la corbeta Esmeralda, que sería comandada por el marino y héroe chileno Arturo Prat. Aquella batalla naval sería una gran victoria para el bando peruano, y la corbeta Esmeralda acabaría naufragando a causa de los daños sufridos durante el conflicto. Mientras el buque peruano Independencia perseguía la goleta chilena Covadonga, Miguel evitó salir en su persecución y decidió socorrer a los náufragos chilenos que habían sobrevivido al naufragio de la Esmeralda. Después partió en ayuda del buque Independencia, que había chocado contra unas rocas durante la persecución del Covadonga, el cual había empezado a lanzar cañonazos contra los náufragos peruanos de la Independencia. Pero al ver que el Huáscar se estaba acercando, el Covadonga, que era comandado por el marino Carlos Condell, huyó del lugar. Miguel ordenó socorrer a los náufragos peruanos que aún quedaban con vida tras el ataque chileno y mandó quemar los restos del buque Independencia. Miguel ganó una gran fama tras la batalla naval de Iquique, debido a que demostró que era un buen hombre al ponerse en contacto con Carmela Carvajal, que era la viuda del comandante chileno Arturo Prat, haciéndola llegar algunos de los objetos personales y la espada de su fallecido marido. Debido a que Arturo Prat realizó un temerario abordaje al Huáscar, ya que habría falleciendo en su cubierta, Carmela Carvajal se mostraría muy agradecida por el gesto de Miguel y comprendería que la muerte de su esposo había sido solo por causas de la guerra, así que no le guardaría ningún tipo de rencor. Tras llevar a cabo este buen gesto, la campaña naval seguiría su curso y el Huáscar se convirtió en uno de los blancos más deseados de la Marina chilena, siendo este perseguido durante días por algunos navíos chilenos, hasta que el 8 de octubre de 1879 se libró la batalla naval de Angamos, donde el Huáscar acabaría siendo alcanzado por el fuego enemigo y posteriormente fue capturado. En aquel asalto, 31 miembros de la tripulación del Huáscar fallecieron a causa del fuego enemigo, entre ellos Miguel Grau, siendo su cuerpo encontrado bajo los restos de la torre de mando del Huáscar, falleciendo así a los 45 años de edad. En un principio, los restos mortales de Miguel descansaron por un tiempo en el Cementerio General de Santiago de Chile, pero en el año 1890 fueron trasladados a una tumba provisional del Cementerio Presbítero Matías Maestro de Lima, mientras que en Chile permaneció un trozo de la tibia del marino y algunos de sus objetos personales, aunque la tibia acabaría siendo devuelta a Perú con el paso del tiempo. Finalmente, en el año 1976, los restos de Grau fueron trasladados a la cripta de los héroes de dicho cementerio limeño. Miguel Grau es considerado como uno de los grandes héroes de Perú, llegando a destacar tanto en la marina como en la política peruana, debido a que era descrito como un hombre muy comprometido con sus compañeros y muy activo en todos sus cargos y funciones. Miguel es conocido popularmente como el Caballero de los Mares,
debido a que nunca se mostró cruel con sus enemigos cuando les vencía. Incluso su fama aumentó cuando ordenó socorrer a los supervivientes del naufragio de la Esmeralda, en vez de dejarles morir en alta mar o acabar a cañonazos con sus vidas. Aunque el gesto que más conmovió a la gente fue cuando le hizo llegar los objetos personales y la espada de su enemigo, Arturo Prat, a la viuda de este. Grau dejó un importante legado en la Marina peruana, iniciando una serie de cambios y de reformas dentro de la misma, cuando el país pasaba por una gran crisis, intentando convertir a la flota peruana en una de las más prestigiosas y poderosas de su época. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Miguel Grau. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a la ganadora del sorteo y a las 4 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Noemi Andrade, Liz Rosemary Flores, Lorena Guevara, Ara C.P., Patricia Videla, Daniel Velarde, El Magnánimo 1825, Divatriz, Catalina Estevez, Esteban León, Avian Rolón y Beck Hallen. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Andrea Mejía. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!